Jesus fell, primero Dios, look at the bird. Unlike honey, no, even the bird, they come onto my ball, look. Spend the time with me. The three go away, look at this angel by Jesus. They come on, you never see, no, the bird closer to the people. Look, they come on to me and say hello to me. That's why when you believe in God and you put Jesus first, even the bird, they coming to you, you see. You don't see this at the, anywhere. This is only the Soriano boat. That's why when I have my boat in the Dominican Republic, I want you to come. I can teach you how to sailing and we go for ride, mira. Eso es cuando uno tiene una buena vibra, mira. Y uno cree en Dios y hace lo que Dios le gusta que tú hagas aquí en la tierra. Usted invito que una garza va a venir cerca de la gente y se acerca de uno, mira. Entonces, es un ángel de Dios que me manda a mí para que yo tenga algo en mi mente, que todo eso está creado por Dios, para combatir el estrés, la ansiedad, y eso me relaja. ¿Qué te opino? Mira, así que esperen que venga Soriano en República Dominicana, en la bahía de Punta Cana o otra bahía, en un rincón dominicano, para que se suban en su barco y usted se va a relajar y su mente se va a poner refrescada. Y su mente, si tú tienes un problema, yo se lo garantizo que si se monta en el navío de Soriano, pues usted se va a poner positivo, usted ve, y respira algo del fondo del mar, que es bueno para su cuerpo. Mira, yo me pasó una tormenta por arriba, mira, ahora Dios me manda ese ángel siempre. Yo obedezco la cosa de Dios, es lo que le digo. Si tú le obedeces a Dios, pues es lo primordial, tú ves. Tú tienes que poner a Dios primero, y cuando te vengan cosas malas a la mente, pues tú usa la vida que Dios te dio, que tú saliste, sabes que Dios te dio, tú naciste por una mujer, y tú piensas en algo positivo, y ahí todo lo malo lo combates, porque hay unas veces que lo malo quiere componerte. Si tú piensas 100 cosas, vamos a suponer, en el día, casi mente más de 50% son las cosas negativas de Dios, del Hijo de Dios, que era el Hijo de Dios más bonito, que ya no entra al reino de Dios. Entonces, Él está buscando candidatos para que gente sea como Él. ¿Tú entiendes? Pues mira, cuando tú eres humilde a la cosa de Dios, mira, es como un panal de abejas. Mira esa garza. Mira cómo está ahí sentada y yo hablándole, mira, y ella está acompañándome aquí, porque es un ángel de Dios, como le digo, que me lo volvió garza y me está acompañando a mí aquí. Adiós, mi isla dominicana y los habitantes del planeta Tierra, los que están equivocados, que Dios le ayude a tener razón. Sailing School, coming soon en Punta Cana. If you want to ride in my boat for your way coming to the Dominican Republic, I guarantee you'll be happy. Hey, you have a good time and the three go away, you relax. Only in the Hispaniola Island. I see you later. I see you soon. Come and see me in Punta Cana. Adiós, mi isla dominicana y los habitantes del planeta Tierra, los que están equivocados, que Dios les ayude a entender razón. Adiós, se les quiere. Mira cómo está ese barco allá, esos son los más criados, los que no les respetan a la justicia de la tierra ni la justicia de Dios, ese barco que está allá. Está bien, así que pórtense bien, principalmente en mi país. Los jovencitos, vayan a la escuela, obedezcan la justicia, no sean mal criados con su papá y su mamá, respeten, porque no le va a pasar, mira, como a esos mal criados que están allá. Adiós, mi isla dominicana.